A la par de la actividad jurisdiccional, función esencial del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, las magistraturas integrantes del Pleno y las personas servidoras públicas participamos en eventos para la promoción de la cultura democrática, la transparencia, la inclusión y la equidad de género, entre otros. A continuación, te presentamos la participación en eventos durante la semana del 10 al 16 de octubre. Lunes. Iniciamos las actividades el lunes con el 13º recorrido virtual del programa Cultivando la Democracia, en el que participaron estudiantes de nivel preparatoria de la Universidad La Salle. Posteriormente, la magistrada Alejandra Chávez Camarena dio seguimiento a los trabajos del 6º Encuentro Nacional de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, organizado por el Instituto Nacional Electoral y cuyos trabajos se extendieron también el martes. Martes. El martes iniciamos los trabajos del módulo 6 de Agitando Ideas, Jóvenes Formando Ciudadanía 2022, en el que se abordaron durante la semana temas vinculados con los derechos político-electorales y las iniciativas ciudadanas. Miércoles. El miércoles celebramos una edición más de Charlas de Café, con el tema Emprendimiento Filantrópico, la exitosa experiencia de Annecy Shriners México, impartido por Wilhelm Neisser Giró. Jueves. El jueves, las magistraturas integrantes del Pleno celebraron sesión pública en la que se resolvieron 5 juicios electorales y un procedimiento especial sancionador. Viernes. El viernes se llevó a cabo el 8º curso taller del programa Raíces por la Democracia, el cual está enfocado en la capacitación de personas mayores para el conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos político-electorales. Si quieres saber más sobre el trabajo del tribunal, sus magistraturas y personas servidoras públicas, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, así como en el sitio www.tsdmx.org.mx.